Buenos días desde el campo de fútbol de la Villa de Turre. Hoy nos encontramos en este campeonato, en este torneo, el Garrucha Cup 2015. Concretamente, el torneo de alevines. Vamos a ver qué nos cuentan estos niños y cómo chutan el balón. Un equipo que me parece que viene ¿de dónde? ¡De Madrid! ¿Y cómo habéis venido de tan lejos? ¡En autobús! ¿Y cuándo habéis llegado? ¡Ayer! ¿Pero a qué hora? A las 12. Pero no tenéis cara de cansado, lo que tenéis es cara de sueño. Sí, no, yo tengo cara de ganar. Este tiene cara de ganar. ¿Cómo te llamas tú? Miguel. Miguel, casi casi como yo. Bueno, Miguel, ¿cuántos sois? 13. ¿Y cómo se llama vuestro equipo? Selección Madrid. Bueno, ¿quién ha dicho antes por ahí? ¿O lo habéis currado, no? ¿O lo habéis currado? Bien, entonces, ¿qué os ha parecido la zona, el hotel, el evento? ¿Cómo lo estáis pasando? Bien. Bien, con nervios. Sí. Bueno, eso no lo vamos a contar en la cámara, ¿verdad? Bueno, pues nada, deciros que muchísima suerte y nada, ¿cuál es vuestro grito de guerra? ¿Lo tenéis? Venga, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Venga, venga, adelante. ¿Qué somos? ¡Au, au, au! ¿Qué somos? ¡Au, au, au! ¡Un, dos, tres, selección! Pues ahí lo tienen. Bueno, nos encontramos otro equipo que va a jugar en breves instantes. Concretamente, ¿cómo se llama este equipo? La Unión. ¿De dónde es la Unión? De Galicia. ¿Y de dónde más? Cartagena. Bueno, a ver si nos organizamos. Efectivamente, la Unión de Cartagena, en Murcia. Un equipo con 14 participantes. ¿Cuándo habéis llegado? Ayer. Allá a las 4. Allá a las 4. ¿Y qué tal las instalaciones? ¿Cómo lo estáis pasando? Bien. ¿Estáis cansados? Sobre todo la piscina. No. La piscina. La piscina lo mejor. Sí. La piscina. Bien, lo estáis pasando divertido. Sí. Bueno, ¿de cuánto vais a ganar hoy? De ocho. ¿Quién es el pichichi del equipo? Martín. Bueno, todos te señalan a ti. El Cayú. Cayú tiene apodo y todo, ¿no? Bueno, y grito de guerra, ¿tenemos grito de guerra? Sí. ¿Lo tenemos? Venga, pues vamos a hacerlo, venga, vamos a ello. ¡Qué somos! Ahí está, ahí los tenéis, la Unión de Cartagena. ¿De dónde sois vosotros? Sí. ¿De dónde? Sí. Y eso está muy lejos, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuándo habéis llegado? Ayer. ¿A qué hora llegasteis? A las una y media, por ahí. ¿De qué hora? Del mediodía, o sea que habéis disfrutado por la tarde. Creo que hicieron una fiesta espectacular, ¿qué os pareció? Bien. Bien, ¿no? Os veo un poquillo cortadillos porque vaya a empezar en breve. Bueno, ¿quién es el pichichi del equipo? No tenemos pichichi, todos sois pichichi. Elly, ¿qué tal? Ah, Kelly, 64 goles. Jolín, un máquina, ¿no? Bueno, pues vamos a apoyarlo, ya sabes que tienes que hacerlo. Y a ellos y a todo el equipo, por supuesto. Y aquí veo que tenemos al portero, ¿no? Tienes que parar todos los goles. Bueno, como bien ha dicho, aquí el trainer somos un equipo y un equipo tiene un grito de guerra, ¿no? Venga, pues vamos a hacerlo, que eso es importante. Venga. Venga, vamos a hacerlo, venga, vamos a ello. Soy herediza, se refiera mi escudo, saca azul en mi sangre y mi grito de guerra será ¡Jerez! Jerez, pues ahí los tenemos. Muchísima suerte, compañeros, adelante. El Levante Unión Deportiva, la verdad que vaya camisetas más chulas que llevan, qué colores más bonitos. Bueno, ¿de dónde venís vosotros exactamente? De Valencia, todo de Valencia, ¿no? ¿Qué os parece este torneo? ¿Lo estáis pasando bien? Sí. ¿Cuándo llegasteis? Ayer. ¿A qué hora? A una. O sea, que visteis la presentación, las instalaciones, ¿y cómo lo habéis pasado? Bien. ¿Quién es el pichichi del equipo? Muy bien. Estamos todos contigo, ¿eh? Todos somos un equipo, pero estamos contigo. Y luego tenemos dos porteros por aquí, ¿no? Vosotros también. Aunque somos un equipo y todos los equipos tienen un grito de guerra, ¿verdad? Sí. Venga, pues vamos a ello. Adelante. Ahí lo tiene, el Levante.
con María López, que es la nueva concejal de deporte y, por supuesto, teniente alcalde del Ayuntamiento de Turre. María, recién incorporada al cargo, ¿qué te parece todo este evento que estamos llevando a cabo aquí en la Villa de Turre? Bueno, es un evento magnífico que va a transcurrir entre el fin de semana pasado y este. Vienen equipos de toda España y es un evento fabuloso para conocer a nuestro pueblo y promocionarlo turísticamente. Si tenemos ocasión de que otro año se repita aquí, que así lo intentaremos, procuraremos darle la mayor difusión posible para que pueda traer más turismo y pueda tener más repercusión. La verdad que me has contestado la pregunta que tenía después. Perfecto, no, muy bien, María. Por supuesto, con muchísimas ganas, cogiendo más de 1.000 personas que hay previstas de venir, con lo que serían los padres de más y esa riqueza para el turismo de Turre. Además, María, decirte, ya aprovechando que estamos con el micrófono en mano, ¿cuáles son las actividades que tenemos deportivas para este verano? Bueno, vamos a tener actividades deportivas para todas las edades. Vamos a tener la gincana, que lleva ya unos cuantos años haciéndose y que, bueno, es una actividad que a mí especialmente me gusta porque ves desde abuelos, nietos, padres, todos juntos haciendo equipo, y especialmente a mí es una actividad que me gusta mucho por eso. Va a haber torneos de pádel, va a haber torneos de fútbol sala, va a haber exhibiciones de aeróbic, de zumba. En fin, vamos a tener más de 30 años con el Día de la Bicicleta. ¿Continuamos? Por supuesto, será el 14 de agosto y, bueno, seguiremos con todas las sugerencias que cualquiera quiera traernos. Intentaremos también llevarla a cabo, pero vamos, que tenemos un verano bastante entretenido, entre cultural y deportivo. Perfecto. Pues muy bien, María, ya nos lo ha dicho directamente de la mano de la concejal de deporte, la cantidad de actividades que tenemos para este verano cultural y deportivo, y por qué no, también turístico. Adelante.